Amigas, buenas tardes. Ya llegué aquí a donde es la sesión de fotos que nos vamos a hacer. Tengo esta blusita roja y pantalones negros y también unos taconcitos negros que me agarré ayer en la Walmart porque me gustaron mucho. Tienen el taconcito chiquito y están bonitos de enfrente. Ahorita se los voy a enseñar. ¿Les gusta cómo me maquillé? Dije, me voy a poner un nude para que se me haga así como, pues más profesional, pero me gustó más cómo se me miraba el rojo. Así que sí, estoy esperando al equipo a que venga y ahorita les grabo más. Amaneció un poquito ronca. Mi hermana ahora se fue en la mañana. Se fue a despedirse de nosotros y pues ya saben, bien triste. Pero ni modo. Espero verla pronto. No quiero pensar en eso porque no quiero llorar y pues fotos ahorita. Pero bueno, saludos amigas. No he desayunado, tengo hambre y quiero un café. Aunque ya es bien tarde. Mis nuevos jefes, nice. Juan y Esmeralda, primos de pollo, people. Ella es prima hermana de pollo, sí. Y su primo pues también porque son esposos, el fotógrafo right, tomando fotos. Saludos a todos, muy buenas tardes. No había tenido chance de bloguear porque he andado un poco atorado con muchas cosas que hacer. Aparte estos días, soy sincero, traté de descansar lo más que pude y me levantaba un poquito tarde, ya casi nomás para irme a la radio. Pero pues la mera verdad sí he estado, sí me la pasé un poquito descansando, ya que este malestar de los riñones y de la vesícula, hay días que estoy bien, pero hay días como hoy que me duele un poquito la parte del riñón derecho. Hay días que, como les dije el otro día, pues es tolerante, se puede tolerar ese dolor, pero hay veces que sí lo sientes un poquito más, que pica, pues. Pero aquí vamos rumbo a la casa. Bueno, ahorita voy a hacer un contrato con un señor que quiere que toquemos en su fiesta de él. Un saloncito chiquito como para 100 personas. Y luego de ahí voy a la casa a cambiarme. Y ya irme a lo que es al restaurante, hacerlo de karaoke. Y bueno, pues me ha pasado a saludarlos, hoy sábado, aquí vamos en la carretera. Saludos, que estén bien, ¿eh? Amigas, ¿cómo están? Ya vengo aquí, con Leo. Vamos para la casa ya. Fui por él ahí con pollo para traérmelo para acá, para la casa. Tengo hambre, no sé qué voy a comer. Y tengo un chingo de sueño. Y tengo ganas de grabar. Ahorita acabamos Leo y yo de que íbamos a ir a la tienda a comprar chucherías, pero se quedó dormido. Tengo ganas de grabar una canción, nomás que cuando tengo ganas pues no puedo porque se llevó a pollo la laptop. Es la única que tenemos y pues la ocupa los fines de semana para trabajar. Y ya pues los demás días es aquí está en la casa de la compu. Voy a esperar a que se despierte Leo para ir a la tienda. Y a ver si hay algo en la casa de comer, que no creo. Ok amigos, nos vemos al ratito. El fotógrafo me dijo que me pinté bonito. Ella a la casa, amigas. Me hice unos hot pockets. Leo se quedó dormido. Y voy a ver en la tele, voy a ver Game of Thrones. Dicen que está muy bueno ese programa, aunque lo vi una vez y me quedé dormida, pero a lo mejor fue porque estaba cansada. Así que le voy a dar otra oportunidad. Y después de esto, de que coma, voy a esperar a que Leo se despierte porque se quedó dormido. Y pues bueno, hasta el rato nos vemos, amigas. Estoy triste todavía porque se fue mi hermana. Pero voy a tratar de no pensar en eso. Nos vemos al ratín, pingüín. Pollo y Leo fueron a que se les cortaron el pelo ahora. Y miren qué cortito se lo dejaron a Leo. No era el plan. Pero se ve guapo, mijo. ¿Verdad, Leo? Me pinté. De pintaste. No lo queríamos tan cortito porque nos gusta parárselo. Pero bueno. Guys, we're gonna
he's on the floor. No, Tyler's a great panda. He's a great panda. And let's see right now. We're going to play go hide and seek today. Yeah. Hope you like it. Come on, go. We're going to count. Me? Okay, go, yeah. Go hide. No me busques porque le puedo fallar a la niña que ahora está en tu lugar. No vengas a confundirme, no me pongas a pensar. Si me dices que me amas, algo va a pasar. No me busques porque puedo ser infiel y podemos terminar en el hotel. No despiertes mi deseo ni tampoco el interés. Puedo caer en tus brazos otra vez. No me busques porque soy una insegura y otra vez lo dejaré todo por ti. Me conoces demasiado y ya sabes qué decir. Lo que salga de tu boca se puede cumplir. No me busques porque pierdo la memoria. Tu sonrisa me puede desubicar. No respondo si los labios me los vuelves a besar. Mejor vete o la voy a lastimar. Que es porque te puedo creer, aunque mientas como me mentiste ayer. No me ayudes a dejarlo todo por una ilusión. Tú no quieres nada serio, esta es tu canción. No me busques porque puedo ser infiel y podemos terminar en el hotel.
No despiertes mi deseo ni tampoco el interés. Puedo caer en tus brazos otra vez. No me busques porque soy una insegura. Me conoces demasiado y ya sabes qué decir. Lo que salga de tu boca se puede cumplir. Salud, buenas noches, ¿cómo están? Deja ver si me alcanzan a ver la cara. Voy a quitarme la gorra así para arriba para que me alcancen a ver la cara. Sale, vamos a poner una canción. A ver si les gusta. Una canción que a mí me gusta mucho. A ver si alcanza a ver. Voy a quitarme la gorra. Sí, a ver. Una canción que me gusta mucho. Voy a tratar de cantar un pedacito, ¿ok? A ver qué tal sale. Dice así. No sabía de tristezas, ni de lágrimas, ni nada que me hicieran llorar. No sabía de cariño, de ternura, porque a mí desde pequeño eso me enseñó mamá. Eso me enseñó mamá. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Yo vivía tan distinto, algo hermoso, algo divino, lleno de felicidad. Yo sabía que alegrías, la belleza y de la vida, pero no de soledad, pero no de soledad. Eso y muchas cosas más. Yo jamás sufrí. Ay, yo jamás lloré. Yo era muy feliz. Yo vivía muy bien. Dice, hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No temiendo fui feliz.